Vicente López anunció medidas para vecinos damnificados por el temporal, tales como subsidios por 4.000 pesos para 1.165 familias que vivían entre Roca, vías del ferrocarril Belgrano Norte y Diagonal Pavón, algo así como 25 manzanas, que también tendrán una exención total del ABL por 6 meses. Aquí el intendente Vicente López da detalles del mismo. 1.165 casas que están comprendidas en la zona de desastre, que a partir de hoy tienen exención completa de ABL y un subsidio que vamos a entregar de manera inmediata a partir del lunes, simplemente por habitar en esa zona que hemos delimitado como desastre, de 4.000 pesos por familia. Y además hemos gestionado la exención del impuesto inmobiliario provincial. Y hemos generado un mecanismo de la construcción de un certificado que permita a estos propietarios acceder a muchos de los créditos que el Banco Provincia y el Banco Ciudad están poniendo en marcha. Estamos tratando de llegar rápido, de manera eficiente y transparente, sin que ninguna de estas familias además tenga que acercarse a ninguna dependencia municipal a demostrar el daño. Nosotros hemos ido, exactamente, hemos reconocido, hemos relevado, hemos identificado, conocemos cada familia, cada persona y cada casa, y directamente le vamos a entregar a partir del lunes el cheque en su domicilio para que ninguna de ellas tenga que volver a sufrir un doble perjuicio, ¿no? Porque muchas veces quien sufre un episodio como este, además después tiene que ir y demostrar el daño. Nosotros el daño lo hemos verificado y llegamos rápido y de manera transparente a cada una de estas familias. Nosotros hemos destinado 8 millones de pesos municipales que teníamos en un fondo anticíclico para emergencias. Esto no afecta en nada al normal funcionamiento de las responsabilidades municipales. Hemos sido muy cuidadosos con el recurso, por eso teníamos estos fondos reservados. Nos gustaría que Nación y Provincia acerquen recursos similares, y creo que ahí sí podríamos llegar a los 16.000 vecinos que han sufrido esta inundación, porque más allá de los 4.500 que están en la zona de desastre, hay más de 9.000 o 12.000, perdón, que están en las zonas de emergencia, y a todos ellos tenemos que llegar con una respuesta. Macri, ¿usted pudo recorrer al momento, pasado unos instantes luego de esta catástrofe, hablar con la gente? ¿Qué le decía? ¿Qué manifestaban? Estaban realmente desesperados, ¿no? Necesitaban hablar con alguien. Por supuesto, desesperados, enojados, frustrados, con miedo, ¿no? El camino es primero mucho enojo y miedo, primero uno agradece que se salvó y después empieza a ver la magnitud del desastre y viene la angustia. Nosotros no queremos que caigan en la resignación, por eso queremos llegar rápido con la ayuda, de la misma manera que estuvimos trabajando estos días, con mucha cercanía. Acá no estamos diciendo, bueno, venga cada uno a demostrarnos el daño. Nosotros fuimos, estuvimos ahí, hemos recorrido cada una de esas viviendas donde había gente muy enojada, muy dolida. Por suerte el trabajo del Comité de Crisis ha sido excelente y hemos podido evitar víctimas personales, cosa que en otros lados sí ocurrieron y muy grandes. Pero la verdad es que lo único que uno puede hacer es tratar de estar muy cerca y rápido. Yo insisto en este concepto, creo que somos el municipio que más rápido está implementando soluciones concretas con la entrega de un cheque específico para que cada persona pueda empezar a reconstruir un poquito su hogar. Nosotros venimos reclamándole a la provincia hace más de un año la redefinición de un plan hidráulico general en la zona, porque si bien esta inundación ha sido sin antecedentes, hemos sufrido otras a lo largo de este primer año y 2 meses de gestión. Y las obras de infraestructura son responsabilidad provincial o nacional. Nuestra responsabilidad como municipio es mantenerlas, o sea, mantener los conductos limpios, y eso está garantizado. Tenemos imágenes digitales de cada uno de los conductos principales que demuestran que están operativos y limpios. Macri, hay un tema que está generando muchos comentarios, no solo a nivel local, provincial, el tema Tecnópolis. Sí. Usted hablaba de formar una comisión, de que se pongan a trabajar muchos en conjunto. Van a tener que dialogar mucho. Acabo de hacer una nota con el titular del Colegio de Arquitectos de esta región, donde desmiente absolutamente que Tecnópolis tenga algo que ver. ¿Usted tiene algún antecedente? ¿Han hecho alguna averiguación ya sobre la gravedad de lo que Tecnópolis está afectando a la zona? No, porque no tenemos los equipos para poder hacerlo. Por eso digo que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con la ciudad, que sufre mucho los problemas de esta cuenca, con municipios vecinos como San Martín o 3 de Febrero, donde esta cuenca se genera, con las autoridades nacionales que administran Tecnópolis. A mí me parece que no hay duda que Tecnópolis se hizo. Cualquier obra de esa magnitud genera un impacto.
que se hicieron obras para mitigar ese impacto, pero también es cierto que en la zona hay más inundación que antes. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer juntos, ciudad, municipio y gobierno nacional, junto a la provincia, es ir, inspeccionar, analizar las obras que se han hecho. Si son suficientes, el problema está en otro lado, y si no son suficientes, habrá que hacer las obras que hacen falta. Usted hablaba de decir un recorrido que van a hacer con vehículos buscando ayuda. ¿Qué pasa con gente que tiene colchones, por ejemplo, y que no es para poner un auto? No, vamos a estar con camionetas, con vehículos municipales, toda ayuda que nos quieran acercar los vecinos, va a ser todo el sábado en principio, pero lo vamos a ir repitiendo durante la semana que viene en distintos barrios. Es decir, que la semana que viene no se termina esto. No, inclusive en los dos centros de recepción, tanto en el Polideportivo de Martel y en la Pría 4450, como en el Centro de Conversiones en la Pría 150, seguimos recibiendo todo, en todo momento, la ayuda de los vecinos. Hace poco estuvimos en un acto que tiene que ver con la Cruz Roja y vimos cosas que hoy se aplicaron totalmente. Sí, por suerte, sin duda, por la ayuda del Tata Dios, pero también por el trabajo de nuestros equipos, no hemos tenido que sufrir víctimas personales. Yo estoy convencido que si nuestro equipo de salud, si Defensa Civil, si la policía, si nuestro personal de mantenimiento no hubiera estado con el agua arriba de la cintura en ese momento salvando gente, hubiéramos sufrido pérdidas personales. Vení, volá, vení, la, 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 la.